¡Vampiro volador! ¡Vampiro volador! ¡Que estás en la oscuridad! Repetí, Carelara. ¡Que estás en la oscuridad! ¡Yo te conjuro esta noche! ¡Yo te conjuro esta noche! ¡Que no me la vas a chupar! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Lo decimos? ¡Sí, que no me la vas a chupar! ¡Que no me la vas a chupar! ¿A chupar? ¿A chupar qué, don Clodomiro? ¿Y qué? ¿A chupar qué, don? ¡Pues la sangre, hombre, la sangre! Yo nací en Jinotega. Mi madre era de allá de Jinotega, mi padre no, mi padre era de aquí de Managua. Y desde pequeño tuve la inclinación hacia el arte. En los años 40, el adolescente Otto de la Rocha tomó una decisión que sería crucial en su vida. Emigró hacia la capital. La radiodifusión ofreció un sorpresivo refugio a sus aspiraciones artísticas. Otto encontró su primera oportunidad en una de las emisoras más populares de la época. Yo andaba con mi guitarra y encontré a la radio, La Voz de la Victoria, que en esa época era una de las emisoras más populares, más de pueblo. Y ahí me oyeron algunos compañeros inclinados también en el arte de la cantada y me buscaron para formar trío. Así empezó mi carrera. Otto de la Rocha desfiló por varios tríos musicales, los Rogalmo, los Bambi, los Nícaros y el Chontal. En este último coincidió con dos glorias de la música nicaragüense, Ervin Krieger y Jorge Isaac Carballo. Tocábamos y cantábamos todo tipo de música, pero la mayor parte de la inclinación de nuestra música era la música nica, música típica nicaragüense. YNW, Radio Mundial en Managua. En una época en que las radionovelas de Radio Mundial mantenían en vilo a todo el país, Fabio Gadea Mantilla le abrió las puertas de su elenco dramático. Yo empecé a trabajar en radio con un personaje creado por mí que se llamó el Indio Filomeno. En esa época, a Fabio se le enfermó el protagonista de Pancho Madrigal, que era Rodolfo Arana Sándigo. Creo que le dio derrame. Entonces había que reponer al personaje y me buscó a mí. Me probó y dijo, sí, vos vas a ser el hijo de Pancho Madrigal. Tanto al Indio Filomeno como a Pancho Madrigal se trasladó a Radio Corporación. Allí trabajé más de 20 años. Pues. Las tareas de la reconstrucción nacional como una de las tareas más importantes. Surgiendo entre las bromas, cargado de esperanzas. Lencho Catarrán surge a raíz del triunfo de la revolución, que yo me desprendí de Radio Corporación, seguramente por la parte ideológica, pues, y yo busqué más al lado de la revolución, ¿no? Y entonces ahí nació Lencho Catarrán. Sale, pues, Alonso, tráeme lo que yo lo crío. Dale, pues, ya voy a ir a ver quién me regala uno de esos muchachitos callejeros. Ahí te traigo uno, ahí te lo traigo. Bueno, pues. Así era de desconfiado, don Alonso. En cada guión e interpretación, Otto y su elenco recrean la idiosincrasia del nicaragüense. Entre ustedes mismos, en sus trabajos, siempre existe la malintención, la picardía. Si decís, pasame el chunche, ¿verdad? Inmediatamente vos decís, uy, qué vulgar que sos, ¿verdad? No, niña, si me refiero al chunche, a la grabadora, pues, al micrófono. ¿Cómo? ¿Qué opinas de la capa de ozono, pues? Lupita, no andes hablando esas cosas, Lupita. Los nicas que personifica Otto de la Rocha representan un derroche de picardía y buen sentido del humor. Aniceto Prieto es un nicaragüense muy común. En Nicaragua hay muchos Anicetos Prietos, que son tipos pintorescos de un pueblo, que son todo y no son nada, son vagos y son trabajadores. Son los picaditos del pueblo, los jodedores del pueblo, ¿verdad? Y así hay muchos en Nicaragua. Aniceto Prieto en Chapioyo, Anis Price in English. Se la voló. Estudiá, muchacho, lavate las manos antes de comer. La Palomita surgió en 1982. Creo que fue un mes de marzo de 1982. En primer lugar,
como una necesidad recreativa, porque en esa época estábamos en plena guerra, ¿verdad? Había una enorme cantidad de muchachos que se habían ido a los campos de batalla. Y entonces yo creé a la palomita mensajera como una manera de distracción para los muchachos, que en realidad surtió efecto. Fuiste un mal amante haciendo el amor. ¿Y cuando te ponía con los ojos en blanco, qué? Es un programa recreativo lleno de mensajes, de avisos, de regaños, ¿verdad? De doble sentido. De doble sentido, de mala intención, de picardía. Estudien, estudien, muchachos. Autodidacta, maestro en la actuación radial y recopilador del argot nicaragüense, Otto de la Rocha también se ha destacado como compositor musical. Mi principal inspiración es el amor. El amor, la mujer, la naturaleza. Todas las canciones son parte de, es que todas son trocitos de mi vida, pues son pedazos de mi vida. Aunque por su modestia no lo reconoce, Otto de la Rocha merece su propio lugar entre los grandes del son nica. La Managua que lo acogió en los 40, rural y pueblerina, ahora es mucho más urbana. También Otto de la Rocha y sus personajes han cambiado. Hay una combinación, por ejemplo, en los personajes de los Ochal, de mi pueblo, es el tipo pueblerino, pero con cierta ciudad metida, una combinación. Aquí en Managua, por ejemplo, la mayor parte de los habitantes no son de Managua. Todos venimos de Jinotega, Chontales, Boaco, Nueva Segovia, incluso de la costa atlántica. ¡Lupita! ¿Y por qué no me haces caso, niño? Georgina Valdivia es su tercera esposa. Como persona es un hombre bastante sencillo, bastante... Tiene su orgullo, pero sí es sencillo en su forma de vestir, en su forma de comer, no es exigente. Gracias a Dios, no es tan exigente. Bien responsable con sus cosas de la casa, sobre todo. Yo le digo a él que es muy polifacético, porque fíjate que a veces estamos en la casa, se arruinó tal cosa ahí, algo en la tubería, allá va, y le digo yo, vos, aquí tenemos a Aniceto Prieto, porque Aniceto Prieto, vos sabés que el personaje es, hace de todo y no es nada, hace, él es maestro, él es hasta da misa y todo, entonces hace de todo, así le pasa a Otto de la Rocha. El romance empezó como ficción en la cabina de radio. Estaba estudiando ciencias de la comunicación, iba a hacer una pasantía, ahí la conocí, ahí nos conocimos, ahí empezamos a enamorarnos, ahí nos enamoramos. Y yo la hacía participar en mis programas de campesinos, ¿verdad? Y ella fue agarrando la nota, hasta que la convertí en la Lupita. ¿Y ahora cómo te llamas, pues? Me llamo Bruto. Otto y Georgina son Aniceto y la Lupita, los eternos novios. Desde hace 25 años no solo comparten el escenario como artistas, sino como pareja en la vida real. Son de esas personas que no te ganan dándote cosas, sino dándote atenciones, que eso es lo más importante. Entonces ahí fue donde yo me fijé en él. Si salís panzona de otro, después vas a decir que es mío. La vena artística ha calado entre sus hijos. El penúltimo de ellos, Gabo, está empeñado en aprender de sus padres. Yo he llegado a la conclusión de que es por los dos que tengo la inclinación artística. En pocos días, Gabo partirá a España para estudiar actuación, pero estará presente en el homenaje que recibirá su padre por sus 61 años de vida artística. En la casa yo lo veo como mi padre nada más, y el respeto, una autoridad en la casa. Pero cuando ya le hacen un homenaje, cuando voy a sus conciertos, cuando voy a sus presentaciones, ahí ya cambia la cosa, ya lo veo como que ya no es mi padre, sino que lo veo como un patrimonio nicaragüense. Cuando yo volteo hacia los primeros años de mi vida artística, veo que ha sido un camino bastante difícil, muy duro, pero a la vez satisfactorio. Satisfactorio porque he logrado en parte todos mis ideales, todos mis deseos. Me preguntó la Domitila cierto día, que de los dedos cuál sabía manejar, que si el de en medio, el índice o el gordo,
fuera el chiquito junto con el anular.